música e información aquí en la Radio de los Clásicos. Ayer teníamos la posibilidad de dialogar con el delegado municipal de Coronel Charlone, Walter Reina, que nos contaba un poco la situación, cómo se debió hacer ese corte en el camino que une Bunge con Charlone. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Emilio de Bunge, Juan Prenoglio. Buen día, Gabriel Núñez lo saluda. Buen día, Gabriel, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, la verdad que esta inundación trajo más complicaciones de las esperadas, ya va por mucho tiempo, y ustedes están con mucho trabajo ahí en toda la zona. Sí, es como vos decís, vos sabés que nos da mucho trabajo, y hasta ahora nadie le vio la cola al agua todavía, así que no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a tener. ¿Es mucho lo que avanza desde Charlone? Es mucho el agua que avanza Charlone, ¿sí? Nosotros tenemos una medición, lo tenemos en 22, en un punto 22, con el corte, nos bajó a 20, le volvimos a... quedó muy estrecho ese corte, pedimos autorización, nos dieron para que corte 2 metros más, que se fue casi a 6 metros, y bueno, con eso logramos bajar de 2 más, que quedó en 18, pero se estabilizó ahí, o sea que ya no baja más. Ahí tenemos esa medición ahí, hasta en horas de la mañana no había bajado. Así que, pero bueno, lo que nos favoreció que el agua que estaba entrando nuevamente al pueblo, la pudimos parar algún mes. En este caso, el agua que estaba por ingresar al pueblo, ¿se pudo evitar eso? Se pudo evitar con ese corte, sí. O sea que nos ayudó muchísimo ese corte. Pero también tenemos la otra, que se nos viene el agua de una localidad de, como se dice, nombrada de Góndara, que es un rebalse que no tendría que venir para acá, pero bueno, como viene tanta cantidad, tenemos un rebalse y se une todo aquí a más o menos 3.000 metros del pueblo. La verdad que... ese corte lo tengo que, bueno, lo pedimos tanto que, bueno, era necesario, porque si no, ante noche tenemos el agua adentro otra vez. Además, bueno, ustedes colaborando con la instalación de un puente que hicieron ahí, de alguna manera, para posibilitar el paso, porque si no queda totalmente aislado Charlone. Charlone queda totalmente aislado, y bueno, en ese momento que estaban cortando ahí, había problemas porque no estuvo, ya no iban a estar ni ayer ni hoy, y si estaban hoy iban a poner un tubo de 1 metro y 2 de 60, que realmente no nos sirve porque se nos estrecha mucho el paso del agua. Entonces, con gente de Charlone, colegas nuestros y bueno, y parte política, pudimos hacer un arreglo. Nosotros ponemos el trabajo, ponemos la cooperativa eléctrica, la grúa, el equipo electrógeno, y bueno, y ellos tenían rieles que están alrededor del ferrocarril y durmientes, y bueno, con eso podemos hacer un puente solamente que pase autos y camionetas, y algún, bueno, anoche pasó alguna tráfico, pero bueno, más que eso no somos ingenieros, no nos animamos a que pase alguien, algún camioncito o algo así. ¿Está la gente de Vialidad Provincial por ahí o está también en los cortes que hay aquí en Villegas? Está en los cortes de Villegas, nosotros ese corte lo hicimos con hidráulica, y bueno, y le dijimos que al no tener ellos los tubos, le prometimos hacer ese puente provisorio, y nos dijeron que sí, que bárbaro. Y a nosotros nos viene bárbaro, pero porque pasa mucho más caudal de agua que si pudiese nuevamente los tubos. Lógico, los que quedaron aislados fueron los camioneros de Charlone. Claro, esa es otra de las situaciones que se está viendo, ¿no? Que en algunas localidades, o en algunos campos también, ¿no? Que fueron a buscar una producción, y con esta llegada del agua que viene del sur de Córdoba, se quedaron ahí en esos campos, uno sabe, no sabe por cuánto tiempo, ¿no? En Santa Leodora, o allá en Charlone o Bunge. Sí, yo te digo, el tiempo no lo sabemos, porque ya te repito, nadie le vio la cola al agua, como si bajó atrás o deja de venir. No sabemos el tiempo, entonces bueno, la prevención la vamos a tener que tener día a día. Hablamos con Juan Prenoglio, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Emilio de Bunge. Bueno, ustedes trabajando en emergencia, ¿hace cuánto ya? Y nosotros en emergencia estamos trabajando desde noviembre, que comenzó el agua que se nos venía por el canal de la nombrada Juanita, bueno, que es una calle que estaba gastada, y bueno, ahora quedó totalmente como canal porque fue retriada para la defensa del pueblo.
eso es un canal, iban a buscar a una persona que estaba lastimada ayer y comentaban que iban en lancha a buscarla. Exactamente, como vos decís, ayer tarde lo usamos, ya lo estamos usando como canal ya de hace un tiempo nosotros para ir a los campos de hacia el norte. Y justamente ayer tenía un chico que se sacó un hombro, decían que era una gente quedada, pero no, se sacó el hombro y bueno, lo tuvimos que buscar en lancha porque con otra cosa, con otro vehículo no se podía ir porque esa calle ya fue, está retirada, no directamente ni la retro puede ir ya para allá tampoco. Juan, bueno, la verdad que trabajando arduamente, ¿no? Los días no tienen 24 horas para ustedes, están hace bastante con mucho esfuerzo, y bueno, la verdad que la preocupación de los vecinos también los empuja a eso. Sí, sí, la verdad que sí, ha quedado gente para el lado del sur, que tienen que cargar hacienda urgente, porque ya, bueno, no daban más porque se le tapó totalmente los campos, pero bueno, lamentablemente ahora con este puente provisorio no lo pueden cargar porque hay un cargador provisorio hecho con rollos de pasto, está para más sale para el lado de Cholón, está ahí cerquita pero para el lado de Cholón, así que esa gente quedó con la hacienda, no sé, no tengo el conocimiento de dónde pueden haber llevado o algún campo vecino o algo así ayer. Juan, bueno, la verdad que mucho trabajo, estará haciendo recorrida usted en el transcurso de la mañana. La recorrida, sí, yo vine anoche a las 12 del puente ya, que nos quedamos haciendo guardia, porque bueno, es un puente que no lo podemos dejar solo tampoco, porque se tiene que pasar a paso de hombre. Después ya fue Charlone, y creo que colaboró la policía ahora a la mañana. Bueno, yo recién me estoy levantando ahora y voy a dar una vueltita por allá a ver qué está pasando. Pero o sea, dentro de todo lo malo que tenemos, está normal, se puede decir, porque nadie me está avisando que aumentaron las aguas y algo así. Le agradecemos su palabra, Juan, y bueno, estaremos en contacto ante cualquier necesidad que tengamos. Muchísimas gracias por su disposición. No, muchísimas gracias a vos por el medio que me diste. Hasta luego, buen día. Chao. El reconocimiento para los bomberos de Bunge, para los bomberos de Charlone, para los bomberos de Villegas. Se van turnando en guardias, recorriendo las distintas localidades, viendo las necesidades que hay en la gente. El agua no lo podemos estar controlando. Hay cortes y más cortes para tratar de desagotar, pero la verdad que está complicado el asunto todavía. Se espera que en las próximas horas, bueno, afloje toda esta situación, pensando por lo menos que no hay anuncio de lluvias, aunque